Dale, Nacho, rodealo. Pitu, vos dispará. Está bien, cortale el paso. Ahora todos juntos al dragón. Hola, Nico. 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 Esperen, tengo una llamada. Hola, Caro, ¿por dónde andás? Al lado tuyo, Nico. ¿Qué haces acá? ¿No nos íbamos a juntar a hacer el trabajo? Sí, pero todavía faltan Facu y Maxi y viven bastante lejos. Pará, ¿ya habrán salido de sus casas? Pero no hace falta que vengan hasta acá. Lo podemos hacer por internet. Podemos usar las herramientas de producción colaborativa. Concentrémonos, Nico, si no, no vamos a terminar más. Pero si yo estaba en pleno trabajo. Además, de esto sé muchísimo. ¿No viste cómo colaborábamos recién en el juego? Bueno, es cierto. Estaban usando la web para lograr algo entre todos. Y aunque no lo creas, usando el modo de trabajo de la producción colaborativa. Cada uno hace una parte específica y el producto final es gracias a todos. Pero mirá que el dragón lo mato siempre yo, ¿eh? Sí, pero sin la colaboración de los demás no habría llegado a nada. En una producción colaborativa, todos tienen que aportar algo y no solo trabajo. Es fundamental que cada uno ponga también su conocimiento, su visión y su mirada crítica. No solamente hacer lo que le digan. ¿Escuchaste hablar sobre Pierre Lévy? ¿No es el que creó Space Dragon 2? No creo estemos hablando el mismo, Nico. Pero pará, vamos a buscarlo en una enciclopedia virtual. Pierre Lévy es un filósofo tunecino muy grosso que plantea el concepto de inteligencia colectiva. Según él, el saber no pertenece a una sola persona, es múltiple, se encuentra repartido entre todos. El autor sostiene que una persona nunca puede capturar todo el saber de otra y, por lo tanto, el saber siempre permanecerá distribuido en la humanidad. Sí, y más en estos tiempos en que la tecnología nos da acceso a conocimiento generado por gente de todo el mundo y la posibilidad de compartir el nuestro. Como pasa con las enciclopedias virtuales, por ejemplo. Las enciclopedias virtuales, ¿se hacen entre muchos? Entre muchas personas de todas partes del mundo. Para eso se crearon plataformas que permiten la producción de contenidos en colaboración. Alguien escribe una entrada, otros la corrigen y la editan, y si es incorrecta o ofensiva, hasta pueden borrarla. Nunca hay que dejar de chequear las fuentes de la información. Aprender a trabajar colaborativamente nos ayuda a resolver mejor cualquier tarea o proyecto. Si tuvieras que cubrir toda la información que hay al respecto, no solo te sobrepasaría, sino que te limitarías a un único punto de vista. Pero, si se reparte el trabajo entre varios, cada uno puede encargarse de una parte. Es más fácil, pero sobre todo resulta un trabajo más completo y representativo. Como cuando matamos al dragón. Si cada uno investiga una parte y luego entre todos chequeamos lo que encontramos y lo organizamos, no solamente va a quedar mejor el trabajo, sino que vamos a entender mejor el tema. Como cuando matamos al dragón. ¿Otra vez? ¿En serio? Algunos se encargaron de averiguar cómo usar una parte del armamento, otros de aprender las estrategias, otros las debilidades del enemigo. Aprendimos a derrotarlo y nos divertimos mucho más. Supongo que tenés razón. Para hacer todo esto, seguro exploraron el juego a fondo. Sí, entramos a foros de juegos, intercambiamos datos, vimos videos de cómo jugaban otros, gente de todo el mundo. Básicamente, colaboraron entre muchos, aprendieron y lograron algo. Nada nuevo, pero con una diferencia fundamental. Sí, lo hicimos a través de la red. Exacto, pero hay muchas formas de usar la red. Ustedes lo hicieron a través del juego, que tiene su propia interfaz de comunicación, pero también usaron otros medios. Claro. De movida, también nos comunicamos por redes sociales. Mucho del intercambio de ideas se hizo ahí. Chateamos, nos pasamos videos, enlaces. Internet también te da otros recursos de colaboración. Por ejemplo, podés subir archivos a la nube para guardarlos y que otro los descargue cuando quiera, desde donde quiera. Pero lo más importante, hay herramientas para producir texto colaborativamente, para crear algo entre varios, para trabajar documentos y presentaciones en conjunto. ¿Y esto cómo se hace? A través de documentos compartidos. Mira, hay sitios en los que puedes crear un documento de texto en línea y trabajar en él. Escribir, agregar imágenes, enlaces de internet, lo que quieras. Es como un procesador de texto, pero online. Igual. Pero además, si queremos que otras personas colaboren en la escritura, las podemos invitar. Depende del permiso que yo te otorgue, vas a poder solamente mirarlo o modificarlo. O hacerle comentarios, abrir ventanas de chat. ¿Y lo puedo hacer mientras vos estés trabajando? Seguro. Se puede trabajar simultáneamente o más tarde. Y también tiene un historial de revisiones donde queda registrado quién hace las modificaciones y cuándo. Y además... Nico, ¿me estás escuchando? ¡Claro! ¡Esto está genial! Se lo estoy pasando a los chicos.
por supuesto. Todos los que invitemos van a tener acceso al documento. O lo podemos hacer público y que lo vea todo el mundo. Genial, con esto ya podemos hacer entre todos el trabajo para el cole. Sí, es buenísimo. Y hay muchas páginas más con herramientas como estas. En algunas se puede hacer presentaciones animadas súper atractivas. Ojo, Nico, son más complejas de usar. Vos encargate de buscar la información y déjame a mí que haga la presentación. Al fin y al cabo, soy yo el que mató el dragón.